tenía miedo. La media que te dice es... Bueno, buenos días. Un año más estamos aquí para celebrar el aniversario, el noveno aniversario del donante, del monumento a la familia de los donantes. Queremos agradecer pues, al consejero de Sanidad, José Vázquez, que esté aquí, a Chávez, de la Xunta de Galicia, Laura Espán, del Hospital Provincial, Mar Vázquez, del Conqueiro, de Marta Iglesias, de la Xunta también, Encarnación Bouza, que es la directora de la Coordinación de Trasplantes de Galicia, Carlos Fon, de la Diputación Provincial, del Concello de Vigo, Cayetano, del Concello de Vigo también, y Lucas Caje, que es el coordinador de trasplantes del Álvaro Pompeyo. Gracias a todos por venir. En primer lugar, esto es un año más que damos las gracias a la familia de los donantes. Siempre tratamos de que alguna familia que haya donado, que se presente por aquí, pero por desgracia, bueno, no quieren dar la cara, que a nosotros nos favorecía muchísimo. Tenemos a Mari, que es la de todos los años, que por desgracia siempre, por suerte, claro, y por desgracia para nosotros que no haya más gente que esté aquí, ¿no? Pero bueno, en nombre de ella, pues también es una manera de agradecer a todas las familias, ¿no? Pero tenemos un agradecimiento especial también para unas jóvenes enfermeras del Álvaro Cunqueiro que han iniciado un calendario para recaudar fondos para las asociaciones, que muchas veces sin ellas pues no podríamos seguir continuando. Yo gracias a ellas este año pues tuve que seguir bastante, hice más trabajo que de costumbre. Mari Carmen y Monse Álvarez. Levantad la mano por lo menos para que se los conozca. Un trabajo que estupendo. Este año ya empezaron también ya a preparar otro calendario para ya para este año que viene. No me olvido de la gente que puede estar en diálisis y que puede estar esperando un órgano. A ellos quiero decirles que nosotros pues trabajamos para que ellos puedan salir adelante lo antes posible. Aquí está también Eugenio, el presidente de Alcer Pontevedra, que también es una persona que colabora con nosotros y que también siempre está al pie del cañón ahí para que esa gente cuanto antes salga adelante. Un agradecimiento sin cabe duda pues también a los donantes, ¿no? No a las familias, sino a los donantes, que en un momento pues tuvieron el valor, la familia el valor, pero ellos haberle dicho a la familia que querían donar, ¿no? Y bueno, pues creo que nada más. Vamos empezando dándole la palabra a Lucas Caje, coordinador del Sergas, para, sobre todo para que nos diga cómo vamos este año. Lucas. Bueno, muchas gracias, Celso, por invitarme y por la organización de este acto, que me parece muy importante, ¿no? Bueno, la verdad es que llevamos ya una década, diría, con una actividad muy significativa. El año pasado un poquito menos donantes con respecto a años anteriores, pero es normal estos picos, ¿no? Y este año la verdad es que hemos comenzado con mucha actividad. Y sobre todo con unas negativas mínimas este año, estamos en un 12%, con muchas entrevistas y con muy poquitas negativas. O sea que yo creo que hay que seguir trabajando, lógicamente, en el tema de negativas y en concienciar a la sociedad de la necesidad
de la donación de órganos, ¿no? O sea que, vamos, yo estoy contento y a seguir trabajando, ¿no? O sea que, bien. Paso a Encarnación Bouza, que algo tiene que ver con la directora de la Coordinación de Trasplantes de Galicia, que nos cuente más o menos cómo va esto y, aparte, pues lo de donación de médula, que también ahí ella sabe mucho de eso. Buenos días, gracias Censo, consejero, autoridades y el resto de personas que vienen aquí a este acto. Bueno, yo quería decir, sobre todo, como todos, lo primero, dar las gracias a los donantes y a sus familias, pues sin ellos no se podría hacer el milagro de los trasplantes. Vamos bien, nosotros podemos decir que Galicia es una comunidad solidaria y sobre todo, ya que estamos aquí, pues hacer hincapié en el área de Vigo, que realmente se nota muchísimo, pues tenemos más de 30.000 tarjetas de donantes de esta área, o sea que más de un 20% de todas las tarjetas de donantes de Galicia corresponden aquí. Y bueno, Celso también tiene mucho que ver en esto. También decir en cuanto a donación en sí, donación real, bueno, pues como dijo el doctor Laje, también es un área muy, muy solidaria, tanto donantes que se producen en el Hospital Álvaro Cunqueiro como en el Hospital Povisa o Fátima. Quiero decir, cualquiera de los hospitales aquí en Vigo responden a nuestra llamada y a la solidaridad. Que es lo que necesitamos para poder llevar a cabo los trasplantes. Nada más, bueno, comentar el tema de la médula, que también en Galicia está aumentando muchísimo el número de donantes de médula, como ocurre en toda España, pues también es cierto que cada vez hay más concienciación y que son necesarios. Aquí la donación de médula pues es en vida, no es lo mismo que la donación de órganos. Pero desde luego el hecho de que se pueda salvar una vida con este acto pues es igual de importante que la donación de órganos. Y nada más, muchas gracias, daros las gracias como siempre por vuestra ayuda, por vuestra colaboración, porque esto de la donación y el trasplante es una cosa de todos, de toda la sociedad. Gracias. Un inciso, porque me he olvidado una persona que también hace mucho por la donación de médula. Y perdona, David, que no te haya nombrado antes, porque siempre está luchando ahí también por la donación de médula. Gracias, David. Paso la palabra ahora a Carlos Pombo. Muchas gracias, Celso. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, para mi compañero Cayetano Rodríguez, concejal como yo, y para mí es un orgullo y una satisfacción estar en este acto. Aprovechamos para trasladaros a todos el saludo cordial de tanto del alcalde, Abel Caballero, como de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. La verdad es que si hay algún acto íntimo y algún acto que ciertamente le llena a uno de satisfacción, es este que nos suele reunir año tras año aquí. Dice este momento, que fue confeccionado por la Escuela de Cantería de la Diputación de Pontevedra, que o primeiro monumento aos doantes de Galicia. Y creo que eso lo dice prácticamente todo, ¿no? La verdad es que España lleva 27 años siendo líder mundial en materia de trasplantes. Esta es la mejor medalla de oro, el mejor campeonato mundial que podemos tener y del que podemos presumir. Por lo tanto, creo que detrás de esas cifras que se han ido dando aquí, que todos conocemos y que pueden parecer ciertamente frías, hay una corriente inmensa de solidaridad, hay una corriente inmensa de buen trabajo de los sanitarios de nuestro país, que tenemos un sistema de salud ciertamente impresionante. Y por lo tanto, cuando uno habla de donar, que donar es dar vida a quien la puede obtener con cargo a otra persona, creo que debemos de sentirnos inmensamente orgullosos de esos 27 años,
esos muchos años de haber trabajado mucho y bien por lo que significa la donación y por lo que significa la cantidad de vidas que se han salvado y las segundas oportunidades que han tenido para algo tan importante como es vivir para otras personas. Y qué decir de la ciudad de Vigo, se daban algunos datos y bueno, en Vigo estamos ciertamente orgullosos y satisfechos de que esta corriente inmensa de solidaridad tenga esta expresión tan viva en nuestra ciudad en cuanto a cifras y también en cuanto a ese concepto, ya digo, de ser solidario. La verdad es que aunque seamos líderes mundiales, no todo está hecho. Y es verdad que año tras año debemos de refrendar este compromiso. Yo sigo haciendo el llamamiento institucional a que los que no son donantes pasen a serlos, a que aquellos familiares que en un momento muy malo de su vida tenga que dar el sí y no dé una negativa, dé ese sí que es una nueva oportunidad de vida. Creo que todos debemos de salir de aquí en ese compromiso diario de hacérselo trasladar y transmitir a quien podamos. Algo tan sencillo, como ya digo, es dar esa segunda oportunidad. Y nada más, felicitar por la celebración de este acto, que se mantenga este acto año tras año, porque es el mejor homenaje a los que han donado y creo que lo merecen. Y los homenajes hay que hacerlos, pero yo quiero finalizar también con el agradecimiento a Drobin. Celso, que creo que personalizado en él, pero con el ejército de voluntarios que tiene detrás y que trabaja año tras año. Yo a través de mi concejalía soy receptor de todas las iniciativas que se hacen y nosotros tratamos de apoyar en lo máximo, pero que hoy estemos aquí, que haya ese número de donantes, que haya toda esta actividad de solidaridad, tiene nombres, tiene apellidos en Celso y en todos los que colaboran con él. Por lo tanto, mi homenaje, nuestro homenaje institucional desde Concello y desde Diputación a los que ya donaron, pero también a los que día a día intentan que cada vez haya más donaciones. Adelante, muchas gracias. Gracias, Carlos. Le paso la palabra al señor consejero. Muchas gracias, Celso. Gracias por la invitación a estar hoy aquí con la excusa del noveno aniversario de este reconocimiento a los donantes, a sus familias, en un monumento que es de las decisiones que con el paso del tiempo te das cuenta que son tan importantes. Recordaba con Marta Iglesias, ¿no?, que cuando estábamos trabajando en la Diputación de Pontevedra, lógicamente con el trabajo de Celso, los canteros de la Escuela de Canteros de Arturo hicieron este magnífico monumento, reconociendo esa labor que es fundamental. Entonces hoy aprovechamos esa excusa, ese noveno aniversario, para reunirnos en estos jardines toda la amplia gama de personas que intervienen en los trasplantes. Porque no solo los trasplantes son los profesionales que tenemos aquí, pues a la directora de trasplantes dentro de Agro, ¿no?, de Andrés Galicia, pero también a Lucas Laje como representante del área de Vigo, de los hospitales del área de Vigo, pero tenemos también, desde luego, a las administraciones, tanto Concello como Diputación, Consellería, y lo más importante, a todas las personas, a todos los voluntarios que trabajáis porque esta labor vaya adelante día a día. A Drobin, Celso, su equipo, está haciendo una magnífica labor, tratando de concienciar a la gente, de sensibilizar, como Alfer, como David, que lleva tantos años también trabajando, después de un tema familiar, dijo, hay que ayudar a los demás también, ¿no? Y desde luego se hace desde todos los puntos de vista, desde el deporte, pero también desde la calle, desde los paseos. Y creo que entre todos hacemos un gran equipo, y tenemos a gente como Mari, que yo la conocí en uno de estos precisamente aniversarios, la valentía, ¿no?, de una madre que pierde a su hijo, pero decide, con los abuelos también siempre presentes. Esto es la grandeza que tenemos en España y en Galicia para ser los mejores del mundo en trasplantes.
porque tenemos buenos profesionales, un buen sistema, pero luego tenemos una población cada vez más sensibilizada. Los datos que dio Lucas antes son espléndidos. Que solo haya un rechazo de un 12%, sabiendo que Galicia, por nuestra cultura, hace años era complicado convencer a la gente, es lo que nos dice, lo que están haciendo las asociaciones, en este caso Adrovi, Alcer, pues David y su equipo, están tratando de convencer y sensibilizar a que una vida se puede ir, pero podemos recuperar otras muchas, ¿no? Y creo que para una familia que pierde a un ser querido, decir, mira, la vida sigue en otras personas, es lo más importante. En este año ya en un hospital gallego se dio, lo que va de año, el rechazo cero. Eso es, desde luego, el ideal. Pero los datos de Vigo, del área de Vigo, son en ese sentido. Un 12% nos dice que cada vez hay menos gente que pierde ese miedo. Porque a veces es miedo, no es que no sea solidario, sino que tiene miedo. Es un día muy difícil que se le comunica que ese familiar, ese ser querido se va a ir y que no podemos hacer nada. Por lo tanto, este homenaje, igual que hace dos días, en el 6 de junio, es el Día Mundial del Paciente Transplantado, también otro reconocimiento a nivel mundial, este pequeño homenaje, digo pequeño porque somos en un área como la de Vigo Metropolitana, dentro de lo que es el mundo, pues pequeñito, pero es importante porque esto al final llega a todos los lugares y anima a otras asociaciones a seguir trabajando también por esta labor, que es lo más importante, dar vida a otros vecinos, a otros ciudadanos que desgraciadamente le podían haber perdido. Por eso, muchísimas gracias a Celso Adrovi por todo lo que hace, por organizar este acto, pero a todos vosotros porque ayudáis desde luego a que sigamos creciendo, a que Galicia y España estén desde luego en un nivel muy alto, pero no solo por número, sino porque cada persona es una vida, es algo fundamental. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hay otra cosa también que se me pasó, porque estoy un poco nervioso, la verdad, pero se me olvidó de presentar a Carlos Sánchez, que es el de Transportes, Trasplantes Deporte España, que Carlos también hace una labor muy buena porque el deporte es salud y no cabe duda que hay trasplantados que están fuertes para ganar medallas, o sea que es una cosa buena, ¿no? Bueno, gracias Carlos. Bueno, ahora me traes unos regalitos ahí, Rocío. En primer lugar, quiero llamar a mis enfermeras favoritas para darle este obsequio, porque hicieron posible que siguiera trabajando todo este año. A ver, por favor, no llorar. Gracias por venir. Ahora tenéis un pinchito para tomar, tenéis refrescos y algo de pizza, una empanada buenísima que es del Molino, así que a comer y a beber.
Y si hay algo de música, por favor, también. C'est la mienne. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà la porte sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours. Ça me fait quelque chose. Pas la tout.